Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lancelot Televisión, que tienen también su eco radiofónico en Lancelot Radio en el 90.2 FM. Hoy es 4 de octubre, jueves, día en el que hemos conocido que el nuevo proyecto del Paseo de las Cucharas de Costa de Guise saldrá a licitación a finales del mes de octubre. Además de esta información en positivo, estos son otros titulares destacados del día. El Partido Socialista y Somos de Arrecife critican a los empresarios que alertaron sobre la situación del comercio capitalino. Muere Juan Marrero Portugués a sus 89 años, quien fuera director de la Caja de Ahorro de Canarias y de Protucasa, además de concejal del Ayuntamiento de Arrecife en los años 60. La actriz Blanca Suárez presume de sus vacaciones en Famara tras colgar unas fotos en la playa en su cuenta de Instagram. El deportista lanzaroteño Lionel Morales se toma un descanso después de terminar la temporada en Australia. Tanto el Partido Socialista como Somos se han posicionado contra las críticas vertidas por la Cámara de Comercio, las principales patronales empresariales de Lanzarote y dos asociaciones de comerciantes de Arrecife, que ayer pusieron en duda la capacidad de los actuales gobernantes municipales para poder sacar a la capital del atolladero en el que se encuentra. El Partido Socialista ha contestado a los empresarios que critican la deriva política en Arrecife y la muerte del sector comercial capitalino, diciendo que deberían hacer más autocrítica y que no van a permitir presiones de ningún tipo. Un mismo argumentario compartido por el portavoz de Somos Lanzarote, que esta mañana sorprendía a la audiencia de Lancelot Radio en la 90.2 FM, alegando que los empresarios no deben inmiscuirse en las decisiones políticas porque hay límites que no pueden sobrepasar. Miembros de la Cámara de Comercio. Les eligieron los empresarios que están asociados a ella. A los ciudadanos, eh, a los eh, miembros del Pleno de Arrecife, les eligió la ciudad de Arrecife. Hay una diferencia sustancial. Por lo tanto, creo que esa diferencia sustancial hay que respetarla. Y no se pueden hacer conclusiones abstractas sobre hacia dónde tiene que dirigirse el normal funcionamiento de una institución, como puede ser el Ayuntamiento de Arrecife. Si acaso, una evidentemente crítica concreta, como cualquier otro colectivo pero separando mucho y muy bien las esferas porque si no además puede enturbiarse la normal relación política y el normal funcionamiento democrático de la ciudad Rubio no entró en el fondo de las críticas de los empresarios pero sí insistió en esta idea y me parece que hay ciertas ínfulas en algunos empresarios de intentar intervenir políticamente en la ciudad de Recife y creo que en toda en Lanzarote que no hacen bien a la democracia y al normal funcionamiento de la vida. Los empresarios se quejan de que no se les vea como generadores de oportunidades y riqueza, sino como enemigos de lo público y que incluso hayan sido otros los que han politizado al extremo su actividad económica. Es que sinceramente, en la oposición también se está para trabajar, ¿eh? En la oposición no se está para criticar lo que hace el otro, se está para trabajar y no veo que trabajen. O sea, lo que vemos es que están todo el día charlataneando, ¿eh? O sea, y diciendo disparates sinceramente porque no tienen ni la capacidad ni la formación eso o sea, y está eh, tanto en el grupo de gobierno como en la oposición nosotros no estamos poniendo el foco en nadie más empáticos con la crítica empresarial se muestran coalición canaria y pp que recuerdan que estas patronales llevan meses organizándose para mejorar la ciudad sin que desde el ayuntamiento se les tenga en cuenta y la actividad comercial que da el ayuntamiento de recife a la ciudadanía es cero por lo tanto, entendemos desde Coalición Canaria de este de Canario el cabreo de los comerciantes de Arrecife con el desgobierno municipal de la ciudad. ¿Qué hemos pasado? De grandes propuestas, de grandes propuestas que pueden ayudar a aligerarle el bolsillo a los comerciantes para que contraten personas paradas de Arrecife, a mmm, publicítale, sácale una cuña en algún medio o en tu página de Facebook del ayuntamiento, saca. Que van a hacer este fin de semana los comerciantes. Todo eso, no le pongas piedras a alguien que quiera hacer un evento en la acera de su comercio, pues todo eso es lo que a los comerciantes les está haciendo mucho daño por parte del ayuntamiento. Además de la Cámara de Comercio de Lanzarote, se han sumado a las críticas a la gestión del ayuntamiento de Recife cinco asociaciones empresariales, curiosamente las más fuertes y representativas de la isla. El PP no entiende la razón que ha llevado a Eva de Anta a paralizar la tramitación del Plan General de Recife, que lleva parado ocho meses a la espera de que se le dé luz verde. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Recife, Dacil Garcias, volvió a criticar la actitud de la alcaldesa de la capital, Eva de Anta, al no tratar de llevar a aprobación inicial el plan general ya elaborado. Pues vamos, hemos visto como no se ha hecho absolutamente nada, esa famosa mesa del territorio que se había propuesto para que todos trabajásemos, para que trabajasen las asociaciones, tampoco se ha convocado, también en una excusa para dilatar en el tiempo esa aprobación, y bueno, es, es absurdo no llevarla a pleno, no llevar a aprobación inicial, porque a partir de ese momento es cuando de verdad se pueden hacer las alegaciones y modificar aquellas cosas que tanto a los partidos políticos como a los particulares como a las asociaciones podíamos cambiar. Pero claro, mientras sigue siendo un, un documento en un CD que ha costado 850 mil euros y que no sirve para absolutamente nada ahora. Incidió García en el peligro que significa para determinados pagos el hecho de no tener los presupuestos aprobados. Al está el presupuesto prorrogado, estamos con la prórroga del presupuesto 2017, eh, las, las subvenciones de libre concurrencia deportiva y las que sean pues mmm, que van en bloque, esas sí se pueden pagar, se prorrogan. Pero las nominadas, las que son por, por un proyecto determinado, como son por ejemplo City eh, tiene un proyecto para no sé para sacar a los niños los fines de semana al cine, por poner un ejemplo, o el San José Obrero o el Marítima que salen eh, los fines de semana a competir eh, fuera de la isla. Bueno, pues esas, esas subvenciones no se prorrogan. En clave política alabó a su compañero Joel Delgado como posible candidato a la alcaldía de Recife. Joel puede ser un buen candidato para Recife. Joel es un buen, podría ser un buen candidato a Recife porque conoce la ciudad, conoce la administración. Y conoce y tiene idea de lo que de la ciudad que quiere, que es lo que este grupo de gobierno no ha demostrado. Entonces, yo creo que Joel podría ser un buen candidato para Arrecife para o cualquier sitio que se presente, porque mira, en el Senado había personas que decían que no daban un duro por él, y yo creo que está haciendo muy buen trabajo en el Senado, porque hemos lo visto en estas últimas semanas todas las iniciativas que ha presentado. García confirmó que el PP en Lanzarote ya ha configurado su comité electoral, que determinará los candidatos de las listas de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, es decir, todos los municipios menos arrecife y el cabildo. Los derechos humanos y el trabajo son dos cuestiones que se están analizando en el foro de las séptimas jornadas laborales que se desarrollan en Costa Teguise. En esa séptima edición, Pollatos ha reclamado igualdad de género. Las octavas jornadas laborales de Lanzarote han arrancado hoy bajo el título Trabajo y Derechos Humanos. Los derechos humanos son normas de Cogen, son normas importantísimas que se encuentran en la cúspide de la pirámide jurídica y además son guía interpretativa de los derechos fundamentales. Por ello, los vamos a analizar en el seno de las relaciones laborales para desbriznar una línea que a veces no es fácil de definir, que es allí donde están los límites del poder empresarial y los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Y entre los derechos que se van a analizar, Pollatos resalta el siguiente, que es el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de género. Este es un derecho importantísimo que vamos a enfocar en estas jornadas desde la metodología de impartición de justicia con perspectiva de género, algo de lo que se está hablando mucho últimamente, pero no siempre con el rigor correcto. Por ello nosotros vamos a aportar aquí luz y taquígrafos. Y yo siempre que hablo de juzgar con perspectiva de género, recuerdo o aclaro que ello no es una opción del juez o la jueza, y tampoco es una moda judicial. Es un mandato imperativo, vinculante para todos los órganos judiciales, porque hacer real el principio de igualdad... No permite neutralidad, hay que adoptar un enfoque de derechos humanos, un enfoque constitucional y remover los obstáculos que impiden lograr esa igualdad real en aquellos casos en que se involucren patrones eh, asimétricos o patrones estereotípicos de género. Además de esta magistrada, han estado presentes en la inauguración del Hotel Melia Salinas de Cosateguise el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viña, y el vicepresidente segundo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez. Una treintena de vecinos de la asociación Argana Viva se han movilizado ante el ayuntamiento exigiendo que se nombre a una trabajadora social, por la que llevan esperando un año. Estos vecinos también se quejan del mal funcionamiento del servicio de atención a domicilio en la capital. Los vecinos de Argana han vuelto a bajar a protestar a las puertas del ayuntamiento que lideran Partido Socialista y PIL. El mensaje es claro: el barrio de Argana para ellos simplemente no existe. Solo existe para recaudar impuestos, para eso sí existe. Para el resto no. A la falta de inversión pública, porque el barrio está completamente abandonado, se le suma la falta de recursos sociales. que está totalmente abandonado y en estado, hombre, menos la parte nueva, el resto ruinoso. Ya no es solo eso, sino que es que lo que ya no puede ser. Es que algo tan importante como, como los derechos sociales no se cumplan. Lo que no puede ser es que desde hace un año no tenemos trabajadoras sociales en Argana Alta, que muchísimas personas en Argana que están en situación vulnerable, que no están trabajando, que no cobran ningún tipo de ayuda, necesitan ayuda para poder subsistir, para poder pagar cosas tan elementales como el agua y la luz. Y no pueden. Los vecinos con dependencia, como ella, se quejan de que llevan un año sin trabajadora social y que la atención a domicilio es deficiente. Davinia está en una silla de rueda eh, y necesita dos personas de servicio de ayuda a domicilio para poder levantarla y bañarla, ¿no? para darle un baño en condiciones y asearla todas las mañanas. El problema de Asidma es que, como falta personal, porque no pueden sustituir a las personas que están de baja o que están de vacaciones, solo mandan a una persona por servicio. Y entonces el marido de Davinia tiene que faltar al trabajo para poder ayudar? Hoy no se ha visto a ningún representante del grupo de gobierno atendiendo a estos vecinos, pero para ellos este trato tampoco es nada nuevo. Vienen al ayuntamiento y resulta que no hay, no hay asistente social, con lo cual ni le dan un informe ni le dan nada. Al no tener informe tampoco pueden recurrir a otros estamentos como el cabildo. ¿Por qué? Porque si no hay informe, pues no pueden, no hacen nada. Entonces esto es la, la pescadilla que se muerde la cola. Y al final, el único, que, el único que se fastidia, el que paga las consecuencias, es el ciudadano. Según los vecinos, la única administración que se está mojando por el barrio es el Cabildo, que ha puesto en marcha un plan dinamizador que permita a sus residentes sentirse algo más orgullosos del espacio que habitan. El que fuera director general de la Caja de Canarias y de Protucasa, Juan Marrero Portugués, ha fallecido a sus 89 años de edad. Su relación con Lanzarote no solamente está vinculada con el ámbito personal, sino que fue uno de los primeros en ver esta isla con valor turístico. La noticia de la muerte de Juan Marrero portugués a los 89 años de edad, quien fuera director de la Caja Insular de Ahorros y de Protucasa, se extendió ayer rápidamente por la isla. En primer lugar porque tuvo una vinculación personal muy directa con Lanzarote por su casamiento con Ketty Pratt Cabrera. Además también porque fue uno de los primeros que supieron del valor turístico de Lanzarote. Precisamente la última entrevista ofrecida en la isla tuvo lugar en el programa Café de Periodistas de Lanzarote Televisión en octubre de 2016. En ella presentaba su último libro que versaba sobre la importancia del vin. ...formado por César Manrique y Pepín Ramírez. El tándem que se ha formado el Pepín y César... ...seguramente fue un caso único en la historia... ...de Lanzarote, por supuesto, y quizás de Canarias. Si el entendimiento de un hombre con un espíritu abierto... ...como era César, artista, fundamentalmente artista... ...y de un hombre pragmático como, y político... ...como era mm, Pepín Ramírez, no es frecuente. Ese entendimiento entre esas dos personas... No es frecuente que se den... Y tan vida. diferentes, ¿no? Recordó Marrero Portugués que en los años 50 y 60 poca gente confiaba en el turismo, ni siquiera el propio Pepín Ramírez, matizando que César sí vio el futuro de este sector económico. En aquella época no se pensaba en el turismo en Lanzarote en absoluto. Nadie creía en el turismo en Lanzarote. El único que creía que había turismo en Lanzarote era César. Ni Pepín se lo creía, su íntimo amigo. Cuando César hablaba del problema de Lanzarote, nadie absolutamente, no había el problema. La, Lanzarote nos empezó a tomar en serio un poco lo del turismo hasta que, hasta que vino aquel famoso vandal, que cuento, hablo de él en, en, en el libro. En aquel momento la gente empezó a pensar y empezó a cristalizar ya unos años después cuando se empezó a hacer el arrecife en Gran hotel y se hizo el farione. En definitiva, se ha ido un testigo privilegiado del importante cambio que dio Lanzarote pasando de una sociedad primaria a la actual basada en el turismo. El consejero de turismo del gobierno de Canarias, Isaac Castellano, niega que se haya actuado de oficio en las denuncias a los alquileres vacacionales de la octava isla, sino que han sido otras instituciones e incluso particulares los que han puesto en el punto de mira esta modalidad que se oferta desde hace años sin estar regulada. Aquí lo primero que habría que aclarar con respecto a, a las inspecciones y posibles sanciones que se eh, pudieran producir. Eh, es que no hay una dirección política eh, en torno a esta materia de esta forma niega castellano una cacería del gobierno de canarias con respecto a las multas interpuestas a los alquileres de apartamentos en la graciosa y que se tramitan ante las denuncias de terceros lo que sí reconoció el consejero es que existe una anomalía jurídica en la octava isla que puede conllevar que la actividad turística esté en riesgo en un espacio frágil y peculiar es verdad que hay un debate en torno a qué debería ser posible y, y no en la graciosa es un debate que tenemos que abordar, que no solo tiene que ver con materia turística, ha hecho referencia al decreto de alquiler vacacional. En este, en este momento eh, las limitaciones tienen más que ver con el ámbito territorial. ...que con el turístico". Castellano opta por regular... ...pero para eso hace falta tiempo... ...hasta que se redacte un nuevo PRUG... ...y descarta que se pueda utilizar... ...el borrador del alquiler vacacional... ...para resolver la situación concreta en la isla. "...no se podría superar eh, algunos aspectos... ...algunas limitaciones por ejemplo... ...que establece el PRUG... ...a través del decreto de, de alquiler vacacional". El consejero nacionalista asume como real... ...el problema que se ha detectado en la octava isla... ...con la actividad turística allí desarrollada... ...sin una regulación clara... ...pero no acaba de mojarse... con Respecto a cuál sería la solución. Entonces, lo que, por lo que usted está diciendo, escuchando, es que hay que decirle a la gente de La Graciosa, tanto los que tienen pequeños apartamentos o viviendas, que no pueden seguir alquilando sus apartamentos de, 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 en régimen vacacional. Es cierto, yo no puedo decir eh, algo que sea diferente a que todos estamos sometidos al, al imperio de la ley y tenemos que cumplir la normativa. Y más allá de eso, también comparto que tenemos que establecer una reflexión acerca de qué podemos hacer. Y no podemos hacer en la isla de la Graciosa. En estos momentos se contabilizan unas 300 camas turísticas en la Graciosa. La actriz Blanca Suárez ha colgado en su cuenta de Instagram una foto donde sale en bañador en la playa de Fámara cuando pasaba sus días de vacaciones junto a su actual pareja Mario Casas. Esta instantánea ya cuenta con más de 33.000 me gustas donde destacan las reacciones de varios rostros conocidos. La actriz se encuentra en pleno éxito profesional gracias a su trabajo en Las Chicas del Cable. Y este miércoles eh, han eh, iniciado, en este caso, han arrancado las fiestas de Costa Teguise con la celebración del Día del Mayor. Los vecinos y vecinas de esta localidad podrán disfrutar hasta el 7 de octubre de numerosas actividades y actos. Esta noche tendrá lugar el encuentro de grupos y escuelas de baile de la isla en la zona de la avenida Islas Canarias. Mañana, gran pasacalle de batucadas y a continuación el concierto Noches de Música y Mar con la actuación del templista Toñín Corujo. Descanso merecido para Lionel Morales. Es una de las noticias destacadas de nuestra sección de deportes. Como siempre, con este contenido y otros de interés, les dejamos hasta mañana. Que sean felices. Chao. Hoy la calle opina sobre la llegada de pateras en la última semana a la isla de Lanzarote. Tenemos gobierno, ese es el motivo. Por las que, que llegan. Sí, sí, sí. No tenemos gobierno. Tenemos un desastre en fronteras. Bueno, yo pienso que hay que controlar un poco la llegada de, de, de las pateras, ¿no? Evidentemente, hay, cuando llega una patera hay que ayudar a la gente que llega a la isla, ¿no? Y darle un soporte. Pero evidentemente, imagínense que todos los Todas las semanas llegan cinco pateras. Eh, si hacemos un cálculo rápido, pues a, tendríamos muchos inmigrantes, ¿no? Y sí, entonces tendríamos, un, exactamente, y con menores, y teníamos un gran, un gran problema. Pues que las autoridades tienen que hacer algo, ¿no? Porque de que después, ¿qué hace con esa gente, ¿no? Le dan trabajo, le dan de comer y después, que lo suelta. A tuvieron que marchar nosotros, a un lado tuvieron que marchar nosotros, están llegando, porque claro, allá no hay, prácticamente no tienen comida, están buscando aquí, normal. No sé lo que se puede hacer, es que no sé, porque esto ya no, no, no es la isla, sino en todas partes. Lo que creo es que los gobiernos viven como de mil maravillas y el problema se los acarrea a los ciudadanos como usted y a mí. No sé la solución, pero creo que a largo plazo vamos a tener un gran problema. El deportista lanzaroteño Lionel Morales terminó la temporada en Australia participando en la final de las series mundiales de paratriatlón, prueba en la que pese a haberla disputado con una lesión lumbar, pudo acabar en la sexta posición. Las lesiones volvieron a aparecer y me tengo que conformar con la sexta plaza. Y me quedo bastante rascado porque el que quedó tercero, que subió al podio, yo en el europeo le saqué un minuto. Entonces, uy, más rascadillo yo me quedé, pero bueno, eh, gracias a este sexto puesto estoy quinto en ranking mundial. No, no va nada más. Lionel ha dado fin a una temporada en la que ha logrado un nuevo campeonato de España y un quinto puesto en el ranking mundial, algo que labura el poder estar en Tokio 2020. Toca recuperar y ya mirar cara a la próxima temporada y, y volver. Volver y seguir, aquí no hay pausa posible. Quiero estar en las series mundiales, no sé si haré alguna copa, si, hay, si aquí en España hay alguna copa pero en principal a series mundiales, europeos y gran final. El triatleta tendrá un merecido descanso para volver en muy poco tiempo a entrenar y volver a estar al 100% de cara a la próxima temporada y dejar lo más alto posible el nombre de Lanzarote en las diferentes competiciones internacionales donde compita. Este fin de semana arranca la cuarta jornada en la división honor plata femenina para los tres representantes lanzaroteños. En el grupo A, el balonmano Zonzamas y el Renal Juan Toledo afrontarán sus choques a domicilio y en casa respectivamente. Las chicas de Jesús Casanova tendrán que desplazarse a Galicia para jugar el domingo a las 12 de la mañana ante el Sarro de Vigo El balonmano Zonzamas ha conseguido una victoria, una derrota y un triunfo en lo que llevamos de temporada. Los mismos puntos posee el Renal Juan Toledo que disputará su envite como local el sábado a las 18 horas en el municipal de Titerroy, ante el balonmano Palencia. Por otro lado, del puerto del Carmen encasillado en el grupo B viajará a Santander para medir sus fuerzas al HB74 Avia Colista de la General que a priori debería sucumbir ante el conjunto tiñosero que ha conseguido pleno victoria hasta la fecha. Por último, en el plano masculino, el Gourmetan Lanzarote disputará su choque ligero tras dos victorias en las dos primeras jornadas en el Municipal de Titeroy ante el Balmano Aguilar a las 8 de la tarde justo después del compromiso del representante femenino. La entrada de la novia en el restaurante El Jardín de Teguise se convirtió en uno de los momentos más emotivos del enlace nupcial entre Reiko Grimón y Carolina Salces, celebrado este fin de semana con una exquisita decoración a cargo de Macasar y Ruth Salces. El enlace contó con sorpresas personalizadas como la que ofreció el polifacético artista Matías Alonso. La concejal de turismo de San Bartolomé, Isabel Sosa, fue la encargada de proceder al casamiento de esta pareja lanzaroteña. Situado en la Avenida de Golf de Costa Teguise, este nuevo restaurante especializado en todo tipo de celebraciones como bodas, bautizos, comuniones y comidas de empresa es una garantía de éxito para disfrutar en familia de un entorno idílico e íntimo. La celebración de Raico y Carolina tuvo su broche de oro con un baile romántico y el corte de la tarta nupcial. Desde Lancelot Televisión les deseamos la mayor felicidad para los novios y la mejor de las suertes en su nueva andadura a los gestores del restaurante El Jardín de Teguise, un espacio dinámico y elegante que se adapta a las exigencias de cada uno de sus clientes. El centro comercial Biosfera Plaza en Puerto del Carmen ha realizado este fin de semana una intervención artística participativa con la artista Marta Torresillas. El objetivo era crear entre todos una obra aérea con botellas de plástico recicladas que denunciara el consumo excesivo de plásticos y sus consecuencias en el planeta. Ellos llevan recopilando dos semanas todas las botellas de plástico que consumen en unos tres establecimientos que, que hay aquí. Y este es el número de botellas que hemos recopilado, aproximadamente unas mil. Gracias a eso hemos hecho la acción. Y un poco el objetivo es eh, concienciar del consumo desmesurado de plástico. El centro comercial Biosfera Plaza es un centro de referencia de moda, ocio y gastronomía de Puerto del Carmen, que continúa apostando por diferentes tipos de eventos como este. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Para hoy jueves 4 de octubre intervalos nubosos en el norte y en el oeste. En el resto cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 21 de mínima. El viento soplará del norte flojo con intervalos de moderado por la tarde en el norte y en el extremo sur de la isla. En el mar noreste fuerza 3 o 4 marejadilla o marejada. La baja mar será a las 3:39 horas y a las 16:32. La pleamar será a las 10:03 y a las 22:50. Para mañana viernes día con intervalos nubosos, temperaturas sin cambios y vientos muy. Flojo. Informática Lanzarote te presentamos nuestro coste por copia, soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido, consumibles y mantenimiento, con 5 años de garantía técnica sin costes y además lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote, algo está cambiando. El Partido Socialista y Somos de Arrecife critican a los empresarios que alertaron sobre la situación del comercio capitalino. Muere Juan Marrero Portugués a sus 89 años, quien fue director de la Caja de Ahorro de Canarias y de ProtuCasa, además de concejal del Ayuntamiento de Arrecife en los años 60. La actriz Blanca Suárez presume de sus vacaciones en Famara tras colgar unas fotos en la playa en su cuenta de Instagram. El deportista lanzaroteño Lionel Morales se toma un descanso después de terminar la temporada en Australia.